Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, buenas tardes. Sí, estaba en otras reuniones de este ya. Tuve que salir corriendo. Virtualmente, obviamente. Pero listo. Me comentó el doctor Gálvez que no va a poder asistir. Le salió una reunión ahí, no sé dónde. Me comentó que no va a poder estar aquí presente. Entonces, para iniciar, no habría problema. Buen día a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este su congreso. Sabemos que los retos en las ciencias van en un aumento hacia el futuro, por lo que es necesario mantenernos a la vanguardia en estos temas de interés. La biología tiene un rango de aplicación inmenso, por ello nos pareció apropiado brindarles conferencias en distintas áreas. Desde que inició con los preparativos, no se tuvo idea de los alcances que podría tener. Hubo límites, creíamos que no íbamos a dirigidos únicamente a la difusión en el noroeste del país. De ahora en adelante, sabemos que podemos tener un mayor alcance, sabemos que podemos sacar provecho de la situación en la que estamos pasando. Este congreso nos deja muchísimas experiencias, reflexiones y compromisos para el futuro. Queremos darle las gracias a todas las personas que nos ayudaron para hacer este congreso un evento ameno y profesional. Estamos orgullosos de concluir con esta enriquecedora semana. El comité organizador del SEBIO Digital 2020 se siente satisfecho con la respuesta del público y la asimilación de cada uno de los participantes en esta modalidad, por lo que esperamos para poder implementar las nuevas tecnologías en futuras ediciones. A continuación, cederemos la palabra a Melina Dueñas, vicepresidenta del Congreso. Muchas gracias, Denise. Bienvenidos sean todos de nuevo. Nos volvemos a reunir de tal como de la misma manera y con los mismos invitados presentes en el inicio. Pero ahí es donde terminan las semejanzas. 5 días nos separan. 5 días de actividades han conformado este 15º edición del Congreso Estudiantil. Sin embargo, este breve lapso de tiempo del cual hemos disfrutado es la maduración de un fruto cultivado con el mayor cuidado y atención durante meses. A pesar de todo, mi pecho está lleno, mi espalda ligera, y aún más que eso, mi mente se ha alimentado, nutrido. Por eso no puedo evitar el profundo agradecimiento que cargo, y por lo cual agradezco en nombre del comité que me otorga su confianza a tanto los directivos como el personal administrativo de la Universidad de Sonora, especialmente a los doctores Enrique de la Red y Luis Enrique Gutiérrez Millán, cuyo apoyo ha sido fundamental en múltiples y diversas instancias de este camino. Hago mención de nuestra gratitud hacia la licenciada Ana Cecilia Piri, quien es el pilar esencial en el que se ha cementado no solo esta edición, sino múltiples pasadas. También agradezco a mi generación, en quien recayó, como es tradición, la organización de este evento.
a los miembros del staff y del comité organizador, en el cual agradezco tanto a los miembros actuales por su presencia, con un especial énfasis a la presidenta del Comité Olimpia María Fimbres Ortega, una muy estimada amiga y excelente compañera. Tengo la obligación de no meramente agradecer, sino acentuar el valor de miembros pasados del comité, particularmente de mi predecesora, la vicepresidente Ana Beatriz Valdés, quien tiene mi más alta estima por su esfuerzo y dedicación. Finalmente, y disculpen que me haya extendido, agradezco a todos los participantes del Congreso, quienes son los responsables de que este evento cumpliera su objetivo, trayendo a nosotros un significado tangible a lo que es la biología en el siglo XXI. Y como este Congreso se organizó para ustedes, asistentes, y por lo tanto, mi mayor gracias se dirige hacia ustedes, quienes lo vivieron. La organización, planeación y ahora la ejecución de este evento no ha hecho más que incrementar mi voracidad de hambre por conocer. Sé y veo, comprendo cosas que hace unos meses, hace unos cuantos días no. Pero aún más que nada, ahora sé la profundidad de lo que desconozco. Ahora tengo más hambre y estoy más curiosa, porque he tenido un atisbo de las profundidades de lo que conforma la biología. Y con esta gota me he dado cuenta que de gota en gota se conforman las grandes profundidades oceánicas. Así que hoy, con más hambre nunca satisfecha, no puedo más que preguntarles a todos los asistentes, a los estudiantes, a mis futuros colegas, ¿cómo está su apetito? Muchas gracias. Siguiendo, el doctor Luis Enrique Gutiérrez Millán dará la clausura oficial del Congreso. Adelante, doctor, por favor. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Para mí es un honor que me hayan invitado para dar la clausura oficial a este magno evento. Agradezco la presencia del doctor Enrique de la Re Vega, el doctor Juan Carlos Gálvez, director de nuestra división. No pudo estar presente con nosotros. Agradezco mucho el trabajo, el esfuerzo, la dedicación de todo el Comité SEBIO 2020, que hoy cumple 15 años, especialmente pues a su presidenta Olimpia María, a su vicepresidenta Melina y a todos los que conforman este comité, a Denise, a Aileen, a Andrés, Grecia, etcétera. Yo creo que no sería justo intentar nombrarlos a todos, puesto que me quedaría corto. Sé que muchas personas han participado en el logro de este evento. La biología, sin duda, tiene grandes retos en el siglo XXI. Gracias a la tecnología, a las nuevas tecnologías que se están desarrollando, no solamente tecnologías de la información, tecnologías satelitales, el desarrollo de las ciencias ómicas, sin duda van a tener un gran impacto en el desarrollo de la biología tal y cual la conocemos. Mucho de esto se ha estado viviendo a través de, incluso nos lo han platicado a través de diversas conferencias magistrales, como la persona que abordó el tema de COVID, por ejemplo, un tema de actualidad, y cómo la biología puede incidir a solucionar este tipo de problema en un tiempo récord en comparación a otras pandemias. No me cabe la menor duda de que estas tecnologías van a apoyar a todas las ramas de la biología, no solamente a las que tengan que ver con evolución, a las que tengan que ver con conservación de las especies a través de nuevas tecnologías, a la taxonomía, si por supuesto. Hemos pasado durante estos días por áreas tan diversas como áreas de artrópodos, la maravilla de conocer cuatro ciénegas para quienes no han tenido la dicha de conocerla, etapas
estudios sobre plantas, estudios sobre animales, estudios sobre microorganismos. Yo me pregunto qué es lo que nos depara realmente el siglo XXI. No solamente lo que nos está tocando vivir en la actualidad, sino qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que viene a raíz de del desarrollo de la genómica, por ejemplo? ¿Qué es lo que viene a través de la fusión de la nanotecnología con la biología? ¿Qué es lo que nos depara el destino con respecto a la exobiología, por ejemplo? Yo creo que son preguntas que todos tenemos en la mente y que sin duda alguna muchos de ustedes van a ser partícipes de nuevos descubrimientos de la ciencia. Agradezco enormemente no solamente al comité organizador, por supuesto a los ponentes nacionales e internacionales, a los cartelistas, unos carteles maravillosos que me tocó ser parte del jurado que los evaluó. Realmente tenía poco que corregirles, estaban bastante bien desarrollados. Agradezco también a los talleristas que se dieron a la tarea de desarrollar diversos cursos y talleres de fotografía, de dibujo, etcétera, ¿no? De todos aquellos talleres que se desarrollaron para beneficio de todos ustedes. Y por supuesto, este evento no hubiera sido nada de no ser por la gran participación que tuvo de todos los asistentes a este congreso, estudiantes principalmente, pero también me tocó ver y están aquí presentes diversos profesores. Entonces, a todo el profesorado de la licenciatura en biología, también les agradezco mucho su participación. Sin más que decir, más que un enorme agradecimiento y con un gran apetito de más conocimiento de biología, como bien lo dijo Melina, aparte del apetito que deben de tener también ya por la hora, me voy a permitir clausurar de manera oficial este evento SEBIO en su 15ª edición, SEBIO 2020, siendo las 13:07:33. Muchas gracias a todos por su participación. Oficialmente hemos concluido con nuestro 15º Congreso Estudiantil de Biología. Gracias a todos por su asistencia y participación. Pero antes que nada, no se vayan, porque en esta misma sala se hará la entrega de premios y la esperada rifa. Continuando, vamos a hacer la entrega de los premios a los participantes de cartel. Tenemos a Rosalba Rodríguez Godínez. Y el premio es una tarjeta de regalo de $150 en la librería Gandhi. Siguiente, a David Walter Rosell Ramírez, con un regalo premio de una tarjeta de regalo de $150 de la librería Gandhi. Felicidades. Pasando a la categoría de dibujo, tenemos un único ganador, Simón David Brambila Padilla. El premio es una tarjeta de regalo de $150 de la librería Gandhi y una pila a data. Felicidades. Y por último, tenemos la entrega de premios a los participantes de fotografía. En tercer lugar, tenemos, es la categoría de los likes, con 604 likes, a Andrea Priscila Lunas Fernández. Su premio es una pila a data y una tarjeta de regalo de $150 en la librería Gandhi. Felicidades, amiga. En segundo lugar, con 650 likes, tenemos a Gloria Alicia Escobedo de la Cruz. Tu premio es una casa de campaña. Felicidades. Y el primer lugar, con 909 likes,
Tenemos a Irving Alan Martínez Leal y su premio es una mochila de campo. Felicidades. Pero no es todo, también tenemos otros ganadores. Este fue elegido en base al criterio de la técnica por el juez, el maestro en ciencias, Jorge Jiménez Canale. El ganador es José Benjamín Bustamante Zelaya. Felicidades. Su premio es una lámpara de cabeza y una camiseta oficial del Serio 2020. Y por último, este ganador fue elegido en base al criterio de estética por el Serio 2020. Tenemos a Jesús Manuel Peinados Azueta. Felicidades. Su premio es una lámpara de cabeza y una camiseta oficial del Serio 2020. Felicidades a todos. Y siguiendo con esto, pasamos con Andrés Kamalish para la rifa. Hola, muy buenas tardes a todos. Y pues espero hayan disfrutado del Serio, pero ahora viene la esperada rifa del último día. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Y bueno, pues antes que nada queremos agradecer a todos los que llegaron a donar alguno de los premios para este Serio. Y uno de ellos pues es Joel Palomares, al maestro Francisco Molina Frenner, a Apolinar Misael, a Raúl Antonio Hernández, a Paula Preciado, a Grecia Fernanda y pues obviamente también al Serio. No sé por qué puse Serio 2019, perdón. Y listo. La dinámica del día de hoy va a ser la de que tiene que estar aquí la persona que gane el premio. Se va a respetar. Entonces, los premios del día de hoy es un kit completo del Serio del año pasado. Una lámpara de cabeza, que aquí les tengo una foto. Esta mera, ahí se cambió. Porque ahora son dos. Ahí está. Mira pues. Empezamos con las fallas. Aquí está. Bueno, no se quiere poner, pero es una de marca Energizer. Creo que sí. Mira pues. Ahí medio se ve. Tengo fallas aquí, no se muestra. Pero bueno, es esa lámpara. Tenemos también un kit para terrario, que viene siendo este. Mira pues. A ver, voy a cerrar las fotos todas para ver si así se arregla. A ver, la lámpara. ¿Por qué se pone la de la mochila? El kit. Se mueven solas. Bueno. Pues ahí tenía las fotos, pero no se dejan mostrar. Pero bueno, las otras son unas macetas ecológicas. Una maceta ecológica. Y también una mochila para campo. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con el kit completo. Igual, acá están los nombres de todos ustedes, los participantes. Y los espacios son de gente que ya tiene premio, que ya no está participando. Y también, ok, vamos a ver un momento, vamos a despedir a los doctores. Pues muchas gracias al doctor Luis Enrique de la Revega y al doctor Luis Enrique Gutiérrez Millán por haber estado con nosotros. Les agradecemos mucho su presencia y pues que tengan buena tarde. Muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias. Y muy bien, continuamos con esto, permítanme. Listo, ahora sí, déjenme ver si ahora sí se pueden abrir las malditas fotos, no se dejan, ok, bueno,
Ok. Muy bien. Pues, a ver. Entonces, igual, tenemos acá los nombres de ustedes. Los espacios vacíos son de gente que ya obtuvo premio, que ya no está participando. Y acá están todos los nombres de los que sí están participando. Muy bien, ahí está la decana. Vamos. ¿Tienes ahí el kit? No, el del Sevio. Pero habla, Aileen, porque luego no se ve tu cámara. Rifen a la presi, híjole. Ese sí no se va a poder porque ya está apartada ahí. Ahí está, mira, la camisetita del Sevio. Aileen, habla para que se vea tu cámara. Rifen a la Melina. Esa es de todos. No, no es cierto, ¿eh? No crean que es así la vicepresi. Bueno, pues no quiero hablarle, Aileen. Espero estén viendo. Ah, está. Ahí están. Ah, mira, ahora te llamas Denise. Ok. Ahora me llamo Denise. Soy muy versátil. Sí, sí. Ok. Pues bueno, ahora sí, vamos a empezar con el primer nombre. Mucha suerte a todos. Y peinado. Peinado, estás aquí. Levanta la manita. Creo haberte visto ahorita en la lista de asistentes. Ahí está. Muy bien. Pues te has ganado el paquete completo del Sevio del año pasado. Muy bien. Ahora sigue. Déjenme, lo voy a quitar de aquí de la lista porque luego salen repetidos. ¿Qué pedido? Ah. Muchas felicidades, Peinado. Ahí se van a poner a hablar contigo. Se van a poner en contacto contigo los del Sevio para ver cómo se hace la entrega. Déjenme, encuentro el nombre del Peinado para quitarlo de la lista. Ya no lo encuentro. Mira pues. Veo muchos Jesús, pero no el Peinado. Estaré ciego. Aquí está. Okay. Excelente. Muy bien. Continuamos. Muchas felicidades, Peinado. Continuamos con la lámpara de cabeza que desafortunadamente no les puedo mostrar la foto porque mi computadora no está funcionando. No quiere jalar. Ah, pero a ver. Mayra Susana Martínez Villascusa. Se encuentra aquí. Si puede levantar la mano, por favor. Susana, muy bien. Muchas felicidades. Es la lámpara de cabeza esta para campo. Está sirve bien. Están chidas. Y sirven mucho, la verdad. Y bueno, muchas felicidades. Igual se pone en contacto contigo el Sevio. Y continuamos con el kit para terrario. Creo que ese sí lo tenían ahí en mano. Si lo puedes mostrar a alguien, por favor. Se constituye de un termómetro, de una lámpara y de un foco ultravioleta, creo que es. Azul cielo. Ah, foco azul para sus lagartijitas ahí que tengan, sus reptilitos. Y vamos allá. Y se trabó la página. Vamos otra vez. Dulce Belén Díaz Mera. Dulce, ¿te encuentras aquí? Bueno, mientras se me olvidó borrar el del Mayra, pero aquí está, mira. No pasó nada. Dulce Belén, ¿se encuentra aquí? Vamos a ver si lo puedo encontrar. Dulce Belén. Parece que no. Muy bien. Vamos a dar unos 10 segunditos más a ver si aparece Dulce Belén por el kit para terrario. Ok, pues Dulce Belén a la 1, a las 3, pues no está. Muy bien, continuamos con el siguiente nombre que viene siendo Dulce Gabriela Melchor García. Creo que tampoco estaba. Dulce Gabriela. Mira, nadie se quiere llevar el kit. Dulce Gabriel, a las 2.
Levanten la manita. ¿Qué pasó con...? Me lo pueden dar a mí, a Luz. Mira, pues. Oh, pero pues esto no... No es así, Dulce. Que diga tú, Luz. Lo siento. Pero pues es a la suerte. ¿A poco tienes de mascotas reptiles ahorita? Bueno, pues no está presente Dulce. Vamos a sortear el siguiente nombre. ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, mira, el profe de Molina. Creo que no está, ¿verdad? A ver. Molina, no creo. No, no va a estar. Bueno. Entonces vamos al siguiente nombre. Queridísimo maestro. Annalisa Rodríguez Tadei. Elisa. Mírala, muy bien. Un kit para terrario. Felicidades. Vuelvo a repetir, es un termómetro, es una lámpara y un foco azul. Para que tengas ahí, Agustín, a tus reptiles. También trae ya un foquito blanco incluido. Ah, ok. Trae dos foquitos. Quien quite te sirva también para crecer hongos ahí con el Guti. Ajá. Muy bien, déjenme, busco su nombre para borrarlo de aquí. Denme un momentito, aquí está. Muy bien. Y continuamos con la maceta ecológica, que por desgracia tampoco puedo mostrar la foto. Ah, no se puede. No me deja. Muy bien. Bueno, pues voy a dejarla en la mochila porque es la que sigue. Bueno, pues continuamos con la maceta. Y estas son donadas por Paulina Preciado. Y el kit para terrario fue donado por Raúl Antonio. Muy buena ahí el Tony. Gracias, rifado. Tony. Y Paula también, muchas gracias por donar la maceta. Y continuamos. Y el ganador es Jennifer de Yanira Esquer Rodríguez. Creo haberlo visto por ahí en la lista. Ahí está. Muchas felicidades, Jenny. A ver, le voy a decir que te lo mande con unas, ahí unas sí, constelaciones o algo así, unas estrellitas. Felicita. Para que esté chido. Jennifer de Yanira. Es que vi que tiene como... los, como que los personaliza o algo así, no sé. Les hace dibujitos, están chidos. Muy bien. Y ahora sigue, ahora sí, la mochila de campo. Ahora sí, para que la vean, déjenme quitar esto. No sé si les molesta a ustedes. Aquí está, 60 litros para que carguen lo que quieran. Entra todo para las salidas de campo. Y está chida. Muy bien. Y continuamos. Todo incluido. Oh, ojalá incluyera las botas y todo eso, ¿no? ¿Qué son? Las botas, el agüita, la casa de campaña, ojalá, la piola. ¿No? La navaja, la piola. Muy importante para amarrar ahí las cosas. Pero no, es solo la mochila. Y ya borré el nombre de la Jenny, ¿verdad? De aquí de la lista, creo que sí. Muy bien, continuamos. Montserrat López Sánchez. Montserrat. Déjenme abro el chat para ver. Ah, no, no se ve en el chat. Es en el participantes. Aquí está. Montserrat. Montserrat. No está. Parece que no está. Vamos a darle unos segundos. Montserrat López Sánchez a la una. Montserrat López Sánchez a las dos. Montserrat López Sánchez a las tres. Y parece que no. Qué triste. No se levantó. Muy bien. Pues, ni modo, y continuamos. Siguiente nombre, Dafne Itzel Reyes Rodríguez. Dafne, muy bien, muchas felicidades, Dafne. Te has ganado la mochila para campo, esta mera que tengo en pantalla. Está padre, muchas felicidades. Y bueno, pues ahora sí se da por concluido la rifa y el sebio. ¿Y dónde está el otro? Esta mera. La rifa, el sebio. Todo, muchas gracias a todos por acompañarnos. De nuevo, muchas gracias a todos los que donaron regalos para este sebio. Y pues nos vemos el siguiente año. Muchas felicidades a los que ganaron. Bye, gracias a todos por asistir. Nos vemos a la próxima. Bye.
Oye, Link, ¿qué vamos a comer ahorita? Ese hambre. No sé, pollo. Pollo. De 7 meses. Eso es lo que pasa en medio de un congreso. Chale. Bueno, ahora sí, chavos. Listo. Ahí se ven. Que tengan buena tarde. Bye. Bye, muchas gracias. Ahora sí, de vuelta a la realidad, tienen que hacer tareas, ¿eh?